Holgersson. Los osos. El fuerte viento del oeste sopló casi durante todo el día cuando los gansos estaban volando por encima de la zona minera. ¡El viento es demasiado fuerte! ¡Ay! ¡Volaremos hacia el norte, cueste lo que cueste! ¡En el este nos está esperando Smirro! ¡No puedo más! ¿Martín, sabes dónde estamos? ¡Ni idea! ¡Siri! ¡Siri! ¿Qué quieres? ¿Me puedes decir dónde estamos? ¿Ves ese gran cráter de allá abajo? Lo han hecho los hombres hace mucho tiempo para sacar minerales. Sobrevolamos a la región minera. ¡Siempre hay mucho polvo! ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué están haciendo estos por aquí? Deberían estar mucho más lejos. ¡Mirad! ¡Smirro anda por ahí! ¿Smirro, de dónde habrá salido? Zona tan rara, ¿no te parece? Sí, antes de que viniera el hombre, esta zona era preciosa. No lo entiendo. ¿Qué quieres decir con eso de que antes de que viniera el hombre, ¿eh? Sí, yo también quiero saberlo. Por lo que yo sé, empezaron un buen día a cavar la tierra con grandes máquinas. ¡Parecéis cotorras! ¿Por qué nos calláis y seguimos adelante? Tenemos que ganar altura y volar hacia el oeste. ¿No habéis oído? Tenemos que subir y luego en dirección oeste. ¡Basta ya! ¡Iros a la cueva! ¿Me habéis oído? ¡Ah! ¡Tengo que repetirlo! ¡Ay! ¡Ay!
¿Y bien? Ni rastro. Gunnar, ¿tú crees que se habrá hecho daño? ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Qué hacemos? Tenemos que encontrarla. ¿Has visto dónde ha caído Nils? No os pongáis nerviosos. No le habrá ocurrido nada. ¿Estás completamente seguro? Completamente seguro no, pero espero que así sea. Tonterías, no deberíamos estar tan preocupados por Nils. He visto claramente que su caída era muy lenta, como cuando las hojas se caen de los árboles. El viento le ha protegido. Tendríamos que ir a buscarle. ¿No estaría bien que lo abandonemos ahora? Es cierto. Tiene razón. No olvidéis que Smirro está buscándonos. Creo que debemos hacer lo que dice Ingrid. ¿O no? No hay ningún lago en esta zona donde podamos estar en caso de peligro. Sí, será mejor que sigamos volando, Oka. Aquí Smirro tiene un juego fácil. Tomar una decisión en este asunto es muy difícil para mí. Me he encariñado con Nils y no olvidéis que nos ha ayudado en muchas ocasiones. Lo mejor para nosotros sería salir de aquí lo antes posible. Eso quien lo tiene que decidir es Oka. Oye, ¿quiénes son los que están allí fuera? Son unos pájaros muy raros. Vamos a verlos. Actuaremos por parejas. Uno vigila a Smirro por si aparece y el otro busca a Nils. ¡Para allí viene Oka! ¡Sube, Lugo! ¡Qué pájaro tan bonito! Podíamos haber jugado con él. No estáis tristes, ya encontraremos otro juguete. Hemos tenido suerte, ¿verdad, Grumo? ¿Dónde estoy? Espero que Oka y Martin me estén buscando. Ellos no me abandonarán. Qué pena que se haya ido. Sí. Ya encontraremos otra cosa para vosotros. ¡Es un pájaro! ¡Uy! ¡No! No lo creo, hijos. Parece más bien un duende. Yo me voy. ¡Ay! ¡Ven, juguemos con él! ¡Sí, vamos! ¡Uy! ¡Qué gracia y qué bien salta! Muy bien, hijos míos, seguid jugando. Bueno, ya está bien. ¡Déjame! ¡Que me enfado! ¡Ay! 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 ¡Suéltame! ¡Os estáis poniendo muy pasaditos! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Vamos, hijos, ya es hora de ir a dormir. ¡Todavía no! Puede que se nos escape. ¡Mira! ¡Nuestro juguete! ¡Hay que seguirle! ¡Vamos tras él! ¡No! ¿A dónde ha ido? No lo sé. ¡Aquí está! ¡Ya lo tengo! ¡Socorro! 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 ¡Déjanos que le busquemos! De acuerdo, pero tened mucho cuidado. ¿Habéis visto por casualidad a un duendecillo? ¡No, le hemos visto! ¡No, lo lamento! Muchas gracias. Huele a oso. Huele muy fuerte. Pero huele mucho más a Nils. Caramba, tiene que estar por aquí. Ahí están los osos. Pero no veo a Nils. Qué extraño, sería la primera vez que mi olfato me fallara. Oh. Por fin. ¡Despierta! ¡Mami! ¿De dónde sales tú? Uy. ¿Qué hay, pequeño? A ver qué haces ahora sin tu ganso volador. ¿Qué quieres de mí? Ay. Es nuestro juguete, no te atreverás a tocarlo. ¿Cómo os atrevéis a hablar así a un adulto? ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Más deprisa! ¡Nos pisa los talones! ¡Ay! ¡Os pillaré! ¡Os pillaré! ¿Podéis fiaros de mí? ¡Soy el tío Esmirro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuera de aquí! ¡Muchas gracias, papi! Me extraña mucho que se haya atrevido a acercarse tanto por aquí. ¡Caramba, si es un humano pequeñito! Por eso huele tanto a hombre por aquí. ¿Un hombre? ¡Me lo comeré! ¡Dámelo! ¡No! ¡No, papi, por favor, ¿por qué no? Verás, es el juguete de los niños. Se han divertido mucho con él durante todo el día. No le hagas daño, ¿eh? Los hombres no hacen más que daño. Pero si todavía es muy pequeño. Míralo. Y es que no lo comprendes, un hombre, aunque sea pequeñito, es un hombre y son peligrosos. ¡Auxilio! ¡Suéltame! Por favor, papi, queremos quedarnos con él. No nos hace nada, es el juguete más bonito que hemos tenido. ¡Sé bueno, papi! Sí, déjanoslo. Hazlo, por favor. Yo me lo hubiera comido si hubiera supuesto el menor peligro para nuestros hijos. De acuerdo. Ven conmigo, te voy a enseñar algo. Eres un hombre y a lo mejor puedes ayudarme. ¡Papi, no nos lo quites! Dejad de llorar, yo os buscaré otro juguete, os lo prometo. ¡Palabra de osa! Ahora verás, Nils, esta vez no te saldrás con la tuya. Pronto serás mío. ¿Qué quieres enseñarme? Está muy lejos.
Ya hemos llegado. Ahora te contaré toda la historia. Mis antepasados han vivido en esta zona desde que el bosque existe. Más tarde llegaron los hombres y construyeron todo esto. Antiguamente este valle era un verdadero paraíso. Los ríos y los lagos estaban tan claros que te podías mirar en ellos. Los salmones vivían felices. Todo era verde y coloreado por las flores, sin cortinas de humo negro. Los pájaros trinaban sin cesar. Todos estábamos contentos, nadie nos molestaba. Mis antepasados podían dedicarse tranquilamente a la pesca. Las aves volaban por un cielo puro y limpio. Créeme, esto era un verdadero paraíso. Más tarde, llegaron los hombres y construyeron esa fundición. Día a día, noche tras noche, van dando forma al hierro. Desearía que no lo hubiesen descubierto nunca. Día tras día y noche tras noche, esas chimeneas expulsan sus contaminantes nubes de hollín. ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Qué tengo yo que ver con ello? Ya estoy harto, ¿entiendes? Lo único que pretendo es poder vivir en paz en mi tierra. Así que vete y haz que paren la fundición. Si no lo consigues, te comeré. Ay, muy bien, pero ¿cómo quieres que lo haga? Yo no tengo ni idea de cómo hacerlo. Eso no me interesa. Me tienes sin cuidado cómo lo vas a hacer. Pero no quiero volver a respirar ese negro hollín. Ay. Vete ya o quieres que yo te haga correr, ¿eh? Tienes que conseguirlo, si no. ¡Venga, corre! ¡Ay! ¡Ay, mi trasero! Solo el hierro ha dado a los hombres tanto poder sobre los animales. El hierro también ha traído cosas buenas. Pero no para nosotros. El hierro tiene la culpa de que los hombres sean mucho más listos que los osos. Eso no es cierto. Vamos, vete ya. Muy bien, querido Nils. Esta vez no te escaparás. Estoy de acuerdo que este humo hace daño a los animales, pero ¿qué puedo hacer yo para evitarlo? Ahora que no está el oso grande cerca, aquí pillaré a Nils. Ese es el mirro. Va, un zorro. Deprisa, trae la escopeta. Dame. ¡Allí está! ¿Qué haces tú por aquí? Cuidándote a ti. Pero esos hombres están molestándome a mí. ¡Ya es nuestro! Vamos, Esmirro, tenemos que escapar. ¡A por él! Ya lo sé. ¡Ay! 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 ¡Ay, el mirro! ¡No te des prisa! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Tú eres el que tenías prisa. Allí hay un oso.
Qué mala suerte, has fallado otra vez. ¡Nos tenemos que esconder! ¿Estáis oyendo los tiros? Siempre fallas. A esta distancia. Me hubiera gustado quedarme con la piel de ese oso. Lástima. No hay nada que hacer. ¡Abandonan! ¡Vaya suerte que hemos tenido! ¿Estás herido? No, pero sin tu ayuda mi suerte hubiera sido otra. ¿Tú crees? Sí, si no hubiera sido por ti no hubiera logrado sobrevivir. ¿Y la fundición? Te tengo que confesar que no tenía ni idea de cómo apagarla. No importa, por lo menos lo has intentado. Estoy convencido de que es muy molesto para vosotros, pero los hombres necesitan el hierro, ¿sabes? De todos modos, te estoy muy agradecido. Has demostrado tu buena voluntad. ¡Nils! ¡Menos mal que te encontramos! ¡Estábamos muy preocupados por ti! ¡Martín! ¡Martín! ¡Hola, Nils! ¿Dónde has estado todo ese tiempo? ¡Ay, ay, ay! ¡Vosotros otra vez! ¡Mira, nos alegramos de que estés aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ¡adiós! Cada vez que estoy lejos de ti, tiene que pasarte algo, ¿eh? Si te volvieras a encontrar nuevamente con un oso, dile que eres amigo del viejo oso de la cuenca minera. Así lo haré, seguro. ¡Hasta la vista! ¡Adiós! Los hombres, siempre los hombres. Lo han fastidiado todo, de lo contrario hubiera pillado a Nils, estoy seguro. ¿Eh? Otra vez esos gansos. ¿Eh? ¿Pero si Nils está con ellos? Lo han encontrado antes que yo. Me parece que hoy no tengo un buen día. Tengo esa sensación, pero no importa, algún día lo cogeré. ¡Lo cogeré, lo cogeré, lo cogeré! Cuando Nils Holgersson viajaba con los gansos por todo el país, había en Uppsala un joven y brillante estudiante. Era muy aplicado. Siempre terminaba los trabajos antes que sus compañeros. Y también le gustaba divertirse con sus amigos. Pero un día, antes de un examen, tuvo un incidente. Pero de todo esto os hablaremos en el próximo episodio.